Hola a todos, Dios me los bendiga, abrazos y bendiciones. Por aquí estamos saludando, por aquí estamos meditando, por aquí estamos, como quien dice, en silencio, observando, analizando, preparándonos, llenándonos, dándole gracias a Dios porque aunque hace días recibimos el año nuevo, para mí particularmente y para muchas personas, mañana inicia la rutina, nuestro trabajo, los niños al colegio, el gimnasio, la iglesia, muchas actividades que nosotros como personas debemos tener. Que agradecemos a Dios tantas cosas maravillosas. Y siempre que comienzo un mes, tengo un rema, tengo una palabra, tengo algo en el cual siento que Dios me dice, es esto. Y este es enero, llegó enero, señores, llegó enero y yo me agarro de esta palabra que a partir de mañana tendremos en nuestro programa. Siempre he manejado una cita, una promesa que me mantiene, una promesa que da fuerza cada día, una promesa que te habla. Y es Dios, ¿no?, que te dice de alguna forma las cosas maravillosas que hace en tu vida. Y esta palabra no me la puedo quitar de mi mente, no me la puedo quitar de mi corazón. Y dice, y tú la puedes ver, las puedes buscar en el libro de Salmos, ¿verdad? 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mira, todos en algún momento de nuestra vida creemos que vamos a morir, que las cosas no van a cambiar, en el sentido de que si tienes un hijo rebelde, si tienes un matrimonio que cree que está perdido, si tienes una enfermedad que tiene un diagnóstico ya determinado, si tienes realmente algo que se ha acabado, que Dios de alguna forma estás procesando en tu vida, hay momentos en que crees que ya no vas a poder, hay momentos en que crees que quizás estás en tu casa y no tienes que comer, no tienes para darle a tu niño, para el colegio, muchas cosas podemos sentir limitadas o que limitan nuestra vida. Pero mira, no hay nada mejor que vivir con la certeza de lo que, de la certeza, la seguridad que Dios te da a ti, al saber que al final Él te va a liberar. Él te va a liberar porque Él sabe lo que tú clamas. Él sabe por lo que estás pasando. Solo Él lo sabe. Y si tú anhelas en lo más profundo de tu corazón y estás pasando por un proceso, un momento doloroso, un momento que te roba la paz, un momento que te sientes que realmente caemos en muchas ocasiones en sentir que es una pesadilla, que es un círculo en el cual no vas a poder salir, quiero decirte en este momento que para Dios no hay nada imposible. Y por eso siento el agrado de decirle, Señor, y a ustedes, que crean con la certeza de que realmente muchas podrán ser nuestras aflicciones, muchas serán nuestras aflicciones en el mundo, pero el Señor nos va a liberar. Dios es el Dios de las salidas inesperadas. Cuando tú crees que todo está perdido, cuando tú crees que no hay salida, tú crees que ya no, no es por aquí, no, no podrá ser, resulta que Dios te da la salida. Él te libera. Cree que Él te va a liberar. Cree que por el proceso que estás pasando, Él te va a liberar, Él te va a sacar. Así como lo hizo con sus hijos cuando estuvieron allí en el pozo de la desesperación, en ese pozo de la desesperación, pues a nosotros también nos tocará. A usted le tocará, ¿ok? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor les librará. ¿Por qué? Porque, como siempre, vi la mano de Dios en mi vida.
Como siempre, le doy gracias a Dios porque me ha liberado, porque Dios libera, porque Dios es un Dios que te va a enaltecer. Por eso debemos confiar en Él. Y sobre todas las cosas, saber que cuando Dios se glorifica en nuestras vidas, debemos hacer cosas como esta. Darle gracias a Él y decirle que no solamente me libera a mí, libera al hermano, puede liberarte a ti. Eso que estás pasando, por ese proceso que estás pasando, Dios te va a liberar. Yo estoy agradecida de mi Dios, como siempre. Se ha glorificado en mi vida y estoy segura que se va a glorificar en tu vida. Dios te bendiga.